Elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Lunes 30 de octubre, bienvenidos a Elementos. Estamos arrancando semana con mucha energía y mucha información para compartir con ustedes. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña, un gusto saludarte. Igualmente, Paloma, contenta de que inicien la semana junto con nosotros. Tenemos mucha información, muchas invitaciones para todos ustedes y, por supuesto, entrevistas para que se queden aquí. Pueden estar en contacto directo a través de nuestras redes sociales, @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. También nos pueden seguir a nosotros, @palomacumplido y @adrianpeña. Y recuerden que nos están sintonizando en la señal en vivo de C7 Jalisco a través de su radio, su televisión y de nuestro sitio web www.c7jalisco.com. Igual a través de la señal de radio del 630 de amplitud modulada. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando y comenzamos. Se realizará el Calavera Hip Hop Fest. Los mundos paralelos de José Martínez Verea y Galdi Cohen. Diana Salazar exhibe en Galería Poliner. Conmemoran 200 años de la muerte de Pedro Moreno en Lagos de Moreno. Concluyó el Festival Internacional de Danza Onésimo González. Actividades programadas por el Día de Muertos en Guadalajara. El pianista Sergio Hernández presenta Encuentro de dos mundos en los martes de música y ópera. Nos visitan desde Valle de Guadalupe, Jalisco. Rondallas de México se presentarán el 5 de noviembre en el Foro de Arte y Cultura. El joven pianista Elías Manso se presenta en los lunes de música de palco y estará hoy en el estudio. Gracias por tu compañía en Elementos. Así es, gracias por sintonizarnos. Un saludo a Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, por supuesto a zona metropolitana de Guadalajara y como ya escucharon, hoy tendremos música en vivo en el estudio. Iniciamos con el contenido de este lunes y lo hacemos con el Festival Calavera Hip Hop. Todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles. Una lista de cosas que quiero y ahora no se puede. Con mucho beat y flow llegará la segunda edición del Calavera Hip Hop Fest, con la agrupación estadounidense Psycho Realm encabezando el cartel de este año, además de los más importantes del género en México y Latinoamérica como Acapella, Alemán, Hispana, Vipo Montana y Team Revolver, reunidos para además celebrar el Día de Muertos, amplió uno de los organizadores, Cristian Noijerat. La temática va de la mano con las tradiciones mexicanas, la calavera, el Día de Muertos, por eso el nombre y se busca hacerlo en esas fechas, ¿no? Para integrar todo con la cultura hip hop y retomar como toda esa tradición mexa, ¿no? Que existe pues, en el mundo. Ha crecido mucho en cuestión de convocatoria. Del año pasado a este se ha visto el crecimiento. La gente ya está interesada en el festival, ya busca el festival, ya sabe que hay buenos talentos. El año pasado tuvimos pues a lo mejor que estaba en ese momento, ¿no? Dentro de ellos Jera, Charles, Banda Bastón, y este año se dio como ese giro para ya internacionalizarlo un poco y año tras año pues irlo creciendo, ¿no? Que la gente ya sepa que en noviembre viene el Calavera Hip Hop Fest y esperen los talentos nuevos, ¿no? Cada año ir innovando e ir presentando cosas mejores. De acuerdo al presidente de JB Entertainment, José Roberto Castro, el hip hop tiene varios años sonando en Guadalajara y es un género que llegó para quedarse. Por eso su interés en coproducir este festival. Si vas ya a las prepas, si vas a las secundarias, hay mucho rap, si vas a cualquier lugar, hay mucho rap, entonces es una cultura que está aquí, ha estado aquí por más de 25 años, está aquí para quedarse. México finalmente se está adaptando y Guadalajara está en su mejor momento, y creo que vamos a crecer el doble
triple en los siguientes 2 a 5 años. El talento está listo y dispuesto, pues muchos de ellos se presentan constantemente en nuestra ciudad, formando ya un público local. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vipo Montana de Jalapa, de Veracruz, representando a Los Pájaros Cumbia. Yo soy Acapela de Maracay, Venezuela. Team Revolver desde Monterrey, Nuevo León, representando Pájaros Cumbia también. Yo estoy muy emocionado de presentarme en este evento en Guadalajara. Me ha aceptado demasiado bien y pues nada, ya quiero subirme al escenario y entregar lo que tengo. El Festival Calavera Fest va a ofrecer un roster de los raperos más alternativos, creo yo, de la nueva y vieja escuela. Aparte viene un grupo de hip hop estadounidense que se llama Psycho Realm, que también tiene mucho hype. El otro internacional soy yo. Yo soy de Venezuela. Tengo años viniendo a tocar acá a Guadalajara, pero creo que es el primer festival masivo donde nos vamos a encontrar a las caras tantos artistas del movimiento de acá, que creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de compartir tarima. Siempre son conciertos de un artista en particular. El Calavera Hip Hop Fest se realizará el 4 de noviembre en la Concha Acústica. Adrián Peña, Elementos. Yo escribo y grabo lo que quiero, aunque se ofendan. Es neta, son mis maquetas, no se sorprendan. En los 90 también hablaban de fajos y tetas, pero si uno lo... Y en la plástica, José Martínez Verea y Gal de Cohen inaugurarán la muestra Mundos Paralelos. En una casa solitaria y una serie de fotografías harán una muestra misteriosa. Se trata de Mundos Paralelos, de los fotógrafos José Martínez Verea y Gal Cohen, quienes juntaron sus imágenes para simular espectros. Cohen expresó: cada foto, si usted la mira con lo blanco que las rodea, que pues cada fotografía parece un fantasma en sí mismo. Con las fotos de la casa abandonada tomadas por Cohen y las imágenes de ángeles de todo el mundo plasmadas por José Verea, se crearon 48 impresiones sobre tela bajo la técnica sublimación. Comentó: lo que encontramos fue una afinidad entre dos mundos, ahora sí, paralelos. El trabajo de Gal más aterrizado en el sentido de que es algo más físico. Son fotos de una casa, aunque hay unos barridos que son muy etéreos, pero vamos, es un trabajo más de este mundo, por así decirlo. Y mi trabajo, que es sobre ángeles, el cual me llevó cerca de 4 años completarlo, es un trabajo, digamos, más del lado espiritual. La exposición se complementa con un altar de muertos dedicado a dos amigos de los fotógrafos y se invita a los participantes a colocar una imagen de sus difuntos. Mundos Paralelos se inaugurará el día de mañana a las 19 horas en el lugar ubicado en José Guadalupe 1, 2058, entre Chapultepec y Marsella. Con imágenes de Armando Peña, información Karina Lomelí, Elementos. Diana Salazar exhibe su más reciente obra en Galería Apolliner. Telas y princesas y asfixia en satín es la propuesta de Diana Salazar, artista visual que exhibe en la Galería Apolliner su perspectiva de la vanidad y de las exigencias sociales con colores vivos que hacen una muestra multidisciplinaria. Tomé varios retratos del pintor del romanticismo francés, Ingres. Tomé sus retratos, los principales, los más famosos, y después con Photoshop, con este software, los modifiqué, en los cuales nada más tomé como ciertas partes del retrato y pues literalmente las sumergí, brazos y partes, los sumergí en montículos de tela. Para la artista, la exposición le ayuda a expresar varios momentos de infancia a través de pinturas, dibujos y arte textil. En estos retratos que tomé, la ropa de las princesas y de las condesas eran esos colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vestido, el cuadro que tengo aquí a mis espaldas, la princesa llevaba un vestido rosa, ¿no? Entonces quería como mantener una línea que uniera como el cuadro original a mi reinterpretación, guardando y respetando hasta cierto punto el color original de las prendas. La muestra estará todo el mes de noviembre en el espacio ubicado en Juan Manuel número 175.
con información de Karina Lomelí, Elementos. Estoy convencida de que el periodismo es una profesión que puede servir para transformar, para cambiar las cosas. Estas son las palabras de Priscila Hernández Flores, galardonada con el premio Santiago Méndez Bravo 2017 que otorga la UNIB. Por su destacada trayectoria y participación en medios, la periodista Elvia Priscila Hernández Flores recibió el premio Santiago Méndez Bravo, Comunicador del Año 2017, por parte de la Universidad del Valle de Atemajac, institución de la que es egresada. En tiempos donde ustedes pueden tener el teléfono y la información al alcance de un clic, es muy común encontrar jóvenes de comunicación, egresados de comunicación, que quieren salir y no quieren la pequeña humildad, la humildad y el acto de humildad de querer aprender. Este es uno de los puntos que me parece importante destacar, que es necesario que comencemos a relacionarnos con la vida profesional y laboral desde que estamos en la universidad. Maestra en periodismo por la Universidad de San Andrés y Grupo Carlín en Argentina. Especialista en derechos humanos, migración y personas con discapacidad, además de trabajar en medios como Canal 44, Diario NTR, Radio Universidad de Guadalajara y El Occidental. Vale la pena, inténtenlo, acérquense a sus profesores, busquen cómo encontrar la manera para ejercer el periodismo si es lo que desean o la fotografía y puedan hacerlo ya desde este momento que están aquí. Galardonada con reconocimientos nacionales e internacionales como Premio Nacional de Periodismo de Salud, Premio Tiflos de Periodismo, otorgado por la Organización Social de Ciegos de España, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Con imágenes de Armando Peña, Elementos. Recordándoles nuestras vías de comunicación, @elementosc7 Twitter, programa Elementos, nuestro perfil en Facebook. Tenemos actualizaciones de la agenda cultural y algunos obsequios para ustedes. Además, siempre es un gusto leerles. Así es, esperamos sus comentarios, saludos y sugerencias. Y con esto nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con más información a Elementos. La compañía Bruja Danza, originaria de la Ciudad de México, se presentó en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González. Los intérpretes son Guillermo Aguilar, Karen Martínez, Laura Murillo y Abel Servín, bajo la dirección de Alejandra Ramírez y producción de Juan Saldivay. El espejista concibe la realidad en una práctica secreta y ensoñada de la vigilia. Entreteje los reflejos del pensamiento ilusorio. Trama quimeras indecibles sobre la encabrosa inseguridad de los otros. Su práctica es urdir las apariencias de los íntimos espejismos. El espejista es un proyecto apoyado por el Programa de Fomento al Proyecto y Conversiones Culturales del FONCA 2017. Estas son imágenes de Carlos Cruz e información de Ana Espinosa, Elementos. Elementos en la historia. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, el político mexicano Francisco I. Madero, presidente de la República Mexicana de 1911 a 1913. 1881. Es declarado Miguel Ruelas como primer hombre ilustre de México, distinguido jurisconsulto y político zacatecano. 1900. Nace el compositor mexicano Agustín Lara, el Flaco de Oro. Es considerado entre los más populares de su tiempo y de su género. Su obra es ampliamente apreciada en México, España, Centro y Sudamérica. En 1902 nace la pintora mexicana María Izquierdo, referencia cultural de nuestro país durante las décadas de 1930 y 1940. Continuamos en Elementos, les recuerdo nuestras redes, @elementosc7, @palomacumplido y @adrianpeña para que estén en contacto con nosotros. Y me da mucho gusto recibir a nuestro primer invitado del día de hoy para hablar de actividades en las que ustedes pueden participar y son actividades referentes al Día de Muertos. Está con nosotros el director de Turismo Guadalajara, Martín Almades. Bienvenido, gracias por visitarnos, Martín. Gracias, Adrián, por la oportunidad. Buenas Qué bueno. Días. Tienen muchas actividades desde el 1 de noviembre hasta el 4 e inician con un andador que se va a montar
montar en Pedro Loza y es un andador de cempasúchiles. Así es, Adrián. Mira, la Dirección de Turismo de Guadalajara se suma a las festividades enmarcadas en la celebración de Día de Muertos y para ello hemos enmarcado tres ejes principales. Uh-huh. El primero, pues, es una instalación que destaca los elementos más emblemáticos de la celebración de Día de Muertos, particularmente la flor del cempasúchil, y lo tendremos ubicado sobre el pasaje Pedro Loza, uh-huh, entre la Avenida Hidalgo y la calle Independencia, justamente a un costado de Presidencia Municipal. La idea es mostrar una imagen, una postal de Guadalajara celebrando el Día de Muertos y seguramente será un excelente escenario para tomarse una foto simbólica de esta fecha en Guadalajara. Claro, ya me imagino. Y además la idea, pues, es darle todo ese colorido y todos esos íconos que forman parte de una de las tradiciones más importantes de nuestro país, que también están muy apegados a la manera pues, tradicional, ¿no?, de celebrar el Día de Muertos. Sí, además de que se suman también, para fortuna nuestra, Adrián, los comerciantes aledaños que van a ofrecer como patrocinadores café y buñuelos y pan para el asistente y una manera muy cálida de celebrar justamente en el corazón de la ciudad. Esta fecha es el día 1 de noviembre a las 8 de la noche, es la cita precisa. Algo también muy interesante que va a ocurrir es la procesión de las ánimas, que, bueno, es recrear una tradición del siglo XVI y siglo XVII. ¿De qué se trata esta procesión? ¿Cómo se puede sumar la gente? ¿Dónde inicia y hacia dónde va a partir este recorrido? Sí, mira, Adrián, es el día 2 de noviembre, el mero día de Día de Muertos. Tenemos la colaboración en la Dirección de Turismo de Guadalajara de parte de la Universidad de Guadalajara a través de la investigadora Angélica Guerra, que lleva a cabo un laboratorio de investigación sobre las tradiciones mortuorias en la ciudad. Y también por parte del maestro Francisco Javier Flores Trujillo, que es el director de la compañía de teatro del Colegio Luis Silva, que nos hace apoyo con todos los actores de su compañía. Es una procesión de las ánimas enfrascada en las tradiciones funerarias que se tenían en la Guadalajara de finales del siglo XVII, principios del XVIII, hasta nuestros días. Y creo que quien acuda no solo va a celebrar o a conmemorar una tradición tan importante para los tapatíos, sino que tendrá una ventana al pasado comparado con el presente. Son cerca de 100 actores, es una representación masiva con una multiplicidad de eventos y actividades artísticas. Hay música, hay poesía, hay canto, hay drama y principalmente, pues, la imagen plástica de lo que es esa representatividad. Es el día 2, la cita es a las 7 de la noche, okay, afuera de Presidencia, sobre la Avenida Alcalde, entre Hidalgo y Independencia, es decir, contra esquina de donde vamos a tener el andador del cempasúchil. ¿Y parten hacia el Panteón de Mezquitán? No, hacemos la procesión, okay, le damos vuelta y llegamos al andador del cempasúchil. Hacemos ahí un performance y luego ya caminamos por las principales calles céntricas, bajamos por Hidalgo, vamos al Teatro Degollado hasta el Rincón del Diablo y luego regresamos por Plaza Tapatía y nos instalamos nuevamente enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Que el Panteón de Mezquitán es lo que sigue, ¿no? Es son lo las que sigue. Fechas. Así es. ¿Que va a haber recorridos nocturnos? En sí, el tenemos un recorrido que hemos titulado Nocturniendo el Mezquitán y lo tenemos el día 3 y el día 4 de noviembre, justamente afuera del Panteón a las 7 de la noche, sobre la Avenida Federalismo. Esperamos a las personas interesadas y con previo registro, porque llevamos un control de quienes asisten, hay un cupo limitado de 40 personas por recorrido, pero uno es a las de 8 a 9 viernes y otro de 8 a 9 el sábado próximo. Entonces, de esta manera completamos con lo que es la instalación, lo que es la representación de un sepelio, de la muerte de un ser querido y luego cómo lo recordamos en el espacio de lo que es el cementerio. Que va a ser una manera, digo, hasta didáctica, ¿no? Pero también muy tradicional, emotiva y muy bella de recordar a los que se nos fueron. Y qué mejor también que hacer parte de esto a uno de los cementerios más antiguos de la ciudad y que todavía están activos. Están activos y que tiene una riqueza de patrimonio cultural impresionante que cada día se pone más vivo y que qué bueno que arranquemos sobre esa visión. Y además, Adrián, quizá el hecho más importante de todo ello es que se suma la ciudadanía, uh-huh, y que todo es absolutamente gratuito.
No hay costo para acudir ni al día 1, ni al día 2, ni las visitas al recorrido del Panteón de Mezquitán. Pues ahí está, vivir la tradición del Día de Muertos de una forma muy mexicana y muy tapatía sobre todo. Muchísimas gracias por la información y por esta invitación. Pueden consultar más sobre estas actividades en sus redes sociales. ¿Cómo los podemos En las redes sociales, en la página de Gobierno de Guadalajara o en la personal Martín Almades. Tenemos toda la información que es la que acabamos de decir ahora, pero sobre todo en el caso nada más particular del recorrido en Mezquitán, habrá que entrar a la página para inscribirse o hablar por teléfono. Ahí está, del 1 al 4 de noviembre, Martín Almades, director de Turismo Guadalajara. Muchísimas gracias por haber estado por la oportunidad. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos con más en Elementos. Cuentacuentos para niños en Parque Andador Vicente Morales, calle Alfonso Toro, esquina calle Concepción Noriega, miércoles a las 18 horas. Merolico el títere de plaza en plaza con la compañía Kikapó, Parque Portland, calle Ignacio Lucio Gutiérrez, entre la calle Juan y Matute y calle Francisco Ugarte, a las 6 de la tarde. Happiness, de Anhelo Teatro, el miércoles a las 18 horas en Jardín Barlovento, calle Isla Barlovento, entre Isla Trinidad y Avenida Cruz del Sur, Colonia Colón. Las únicas malas palabras con Diagonal Teatro, el jueves a las 6 de la tarde en Parque Público Montes Urales, calle Monte Olímpico, entre calle Sierra de Tepehuanes, calle Sierra de Mapimí Sur y calle Montes Urales. Continuando con información, recibiendo con mucho gusto a nuestros siguientes invitados, doy la bienvenida a Daniel Ibarra Carranza, quien pertenece a la rondalla Sentimientos de Analco, y Julián Briseño Arévalo, de la rondalla Romántica de Guadalajara. Un placer recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer. Y bueno, para platicar de la actividad que se ha titulado Rondallas por México, este es un evento a beneficio de los damnificados por los pasados terremotos en el centro y sur de nuestro país. Entonces, platíquenme un poco, bueno, primero, ¿cómo se da la iniciativa de reunirse para crear este concierto? Bueno, nació la idea en el seno de la Rondalla Romántica de Guadalajara y obviamente cuando lanzamos la convocatoria a nuestras hermanas rondallas, que gracias a Dios hay muy buena relación en ese sentido, pues hubo una respuesta inmediata, sobre todo de la Rondalla Sentimientos de Analco, Rondalla Guadalajara y Rondalla Tlaquepaque. Entonces, cuando vimos que ya éramos los que teníamos que ser, claro, porque después se enteraron más rondallas, pero pues ya teníamos toda la logística preparada. Empezamos, habrá que hacer una segunda, ¿verdad? Yo creo que sí. Empezamos a preparar y a coordinarnos con Secretaría de Cultura y con Cáritas de Guadalajara, que al final son los que van a aportar la parte económica, pero no solo eso, sino también toda la logística de recepción y de entrega de material, ¿no? De todo lo donado. Pues. Exacto, estaba leyendo que habrá un centro de acopio tal cual en el teatro ese día, este próximo domingo 5 de noviembre, en el Foro de Arte y Cultura, y en este centro de acopio es donde estarán recibiendo los víveres a cambio del boleto. Es correcto. ¿Esa es la dinámica? Esa es la dinámica. Así es. Sí, bueno, afortunadamente tenemos este tipo de iniciativas donde estamos ayudando a la gente, iniciando sobre todo por la rondalla amiga, la rondalla romántica de Guadalajara, haciendo este tipo de beneficios y sobre todo apoyados en la música, ¿verdad? Claro. Pues qué extraordinaria iniciativa. Y recordando entonces que a través de Cáritas serán los encargados de distribuir lo que se logre reunir en este centro de acopio. Sí. ¿Y qué es lo que están convocando a la audiencia a llevar? Pues prácticamente víveres no perecederos, todo lo que tiene que ver con el frijol, arroz, enlatados de Abre Fácil, artículos de uso personal. También platicando con Cáritas de Guadalajara nos decía que hay gente en porque todo esto va a ir a Oaxaca, okay, a los municipios de Oaxaca. Hay gente que sigue viviendo en casas provisionales. No, entonces sí, también quien pueda llevar lonas azules, quien pueda llevar cobijas. Lo que sí me dijeron es que agua hay mucha y no medicamentos, ni ropa, ni zapatos. Eso ok, no, eso no se recibirá en esta ocasión. No. Y la idea es que cada persona que lleve, así sea adultos y niños, entreguen su donativo. Llegar con una pequeña despensa, no sé, mínimo unos 5 artículos, algo así,
y por persona va a ir entregando y se le va a ir entregando el boleto. Es correcto, sí. La cita es para este, como les decía, 5 de noviembre en el Foro de Arte y Cultura a las 7, a las 19 horas, 7 de la noche. Y platíqueme un poco de qué han preparado para este espectáculo romántico. Así es. Bueno, afortunadamente por parte de la Rondalla Sentimientos, el ensayo ha sido constante. Estamos preparando un muy buen espectáculo para toda la gente que sobre todo quiere ayudar, entonces merece lo mejor de nosotros. Tengo entendido que las demás rondallas, como la Rondalla Tlaquepaque y la Rondalla Guadalajara, que le mandamos un saludo, siguen esforzándose también en dar lo mejor de ellos para dar un muy, muy buen show a este tipo de gente que quiere ayudar. Qué bien. Va a ser una velada 100% romántica. Obviamente el género de rondalla levanta la mano no solamente para ayudar, sino para también pues promover este género que afortunadamente, hay que decirlo, Jalisco es cuna de este género de rondalla, gracias a la rondalla tapatía. Obviamente en Saltillo explotó más el género, pero Jalisco es cuna de esta rondalla, entonces también pues levantamos la mano los amigos rondalleros para solidarizarnos con nuestros hermanos, pero también para decirle a la gente, aquí estamos y estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Estamos haciendo música de calidad. Entonces, la idea será que cada una de las rondallas presente su repertorio, sí, y quizá habrá algo que hagan juntos o no, sí, sé qué. Sí, estamos planeando un buen cierre. Obviamente tiene que ser sorpresa, pero sí estamos por ahí poniéndonos de acuerdo. Cada quien va con lo mejor y al final ojalá se pueda y existe el tiempo suficiente para dar una muestra de lo que podemos hacer juntos, ¿verdad? Sí, claro. Porque realmente pues van a ser muchos elementos en el escenario, ¿no? ¿Cuántas personas hay más o menos en sus rondallas, por ejemplo? Generalmente está una aproximada entre 10 y 12 personas. Okay. Entonces estaríamos alrededor de 40, 50 personas en escena. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿es un espectáculo familiar? ¿Realmente puede ir cualquier familiar, edad, ¿no? Es correcto, es 100% familiar. Bueno, ahí limitaciones por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, que creo que menores de 3 años no pueden ingresar a un espectáculo como estos. Okay. Pero es solamente por seguridad. Pero de ahí a más, el evento es familiar. Invitamos a los jóvenes a que conozcan este género y se den la oportunidad de ayudar, de apoyar, ¿no? a nuestros compatriotas, claro, ¿no? ¿No? Ahí hay la oportunidad de apoyar y también de disfrutar de un bello concierto con ustedes. Muy bien, pues si me ayudan, nada más reiterando la invitación a nuestra audiencia para que les acompañe. Claro que sí. Bueno, el próximo domingo 5 de noviembre a las 7 de la tarde comenzará este gran evento. Como nota, a partir de las 5 de la tarde se estará recibiendo todo lo que se estará dando beneficio, ¿verdad? Excelente. Pues muchas gracias por la invitación y por la un visita. Un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ahí está el dato para Rondallas por México este próximo domingo. Hacemos pausa y regresamos. Haces que me olvide de la soledad. Elementos en la historia. En 1910 fallece el suizo Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional, en cuya obra gastó toda su fortuna, ganador del primer Premio Nobel de la Paz en 1901. En 1925 nace el filósofo mexicano Fernando Salmerón, fundador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Veracruzana. Más tarde se incorporó al Colegio de México. En 1989 muere el cantante mexicano Pedro Vargas, conocido como el Samurái de la Canción y el Tenor de las Américas. Es considerado uno de los mejores intérpretes de bolero y precursor de la llamada Época de Oro de la música de nuestro país. 2004. Fallece el arquitecto e historiador español Fernando Chueca Goitia. Entre sus trabajos figuran una ampliación del Museo del Prado y obras como Historia de la Arquitectura Española, entre otras. Gracias por su compañía en Elementos Informativo Cultural de Jalisco. Les prometimos música en vivo el día de hoy en el estudio y contamos con la presencia de un verdadero prodigio del piano, el joven pianista Elías Manso Hernández, originario de Zacatecas. Hoy aquí con nosotros vamos a escucharlo en la interpretación. Bienvenido, Elías, y ahora platicamos con él de su próximo concierto. Adelante. Thank you.
Extraordinario, Elías. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y pues qué placer recibirte en Elementos. Le comentábamos a la audiencia pues que eres un joven pianista. Tienes 13 años, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ya con 13 años, una impresionante trayectoria. Has pisado e interpretado en algunos grandes escenarios como Bellas Artes. Sí. Platícanos algunos momentos destacados para ti en estas experiencias que has tenido como pianista. Bueno, destacados es difícil porque como todos los conciertos son especiales, ¿no? Porque te preparas. Claro. Pero supongo que sí puedo nombrar algunos. Es, bueno, el primer como acercamiento a un concierto que fue un... que toqué para unos amigos, en una casa de una alumna de mi papá, y eso fue como mi primer acercamiento ya para el público. Como un recital formal. Ajá. Y bueno, pues los más... los que más recuerdo son los de Bellas Artes, mi primer concurso, que fue el Cedro Super Yamaha, que fue en México. Ok. Que yo fui a México, vi Bellas Artes y yo dije que yo quería tocar ahí. Y ya después, uno o dos años después, ya fue cuando fui a tocar. Se cumplió rápido, sí. El sueño, qué increíble. Y sí, pues supongo que más o menos esos son los más, claro, destacados. Entre muchos, has tocado con la Filarmónica de la UNAM, Jalapa. Jalapa. Y muchos momentos, pues bueno... Uno de los pianistas más reconocidos en este momento en nuestro país. Y ya lo mencionaste, vienes un poco pues de una familia de músicos, ¿verdad? De ahí sí. Viene tu gusto por el piano. Sí, bueno, mi papá es pianista, es maestro y bueno, toca. Mi mamá no es música como tal, pero trabaja dentro del ámbito. Ok. Y pues mis hermanos, pues más o menos. Pero bueno, has estado rodeado de música, sí. ¿No? Desde chiquito. Y entonces, bueno, hoy tenemos el gran placer de que nos visites en Guadalajara y vas a presentar un concierto esta noche. Sí, esta noche a las 8:30. A las 20:30 horas, en el marco de los lunes de música en palco, estará interpretando Elías Manso Hernández. ¿Qué tienes planeado para este recital? Bueno, tengo lo que acabo de interpretar, que son dos movimientos de la partita número 1 de Bach. Luego seguiría con la fantasía en re menor de Mozart. La sonata número 4 de Mozart también. Luego haría un minueto a la antigua de Paderewski. Wow. Luego seguiría con un estudio de Chopin, el 12 opus 10, que es el revolucionario. Después seguiría con una tocata de Khachaturian. Bueno, con la tocata de Khachaturian. Después de eso tocaría la barcarola de Castro, de Ricardo Castro, que bueno, fue un compositor de aquí de México. Ok, wow. Y terminaría con el scherzo número 1 de Chopin. Wow, pues un deleite de repertorio para esta noche, un concierto imperdible con Elías Manso Hernández, les recuerdo, 20:30 horas en palco, lunes de música en palco, y nos encantaría si hay la oportunidad de que interpretes de nueva cuenta aquí en Elementos. Sí, claro que sí. Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia en este espacio. Ah, muchas gracias. Gracias. Adelante. Thank you.
La Academia de Hollywood entregará al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu una estatuilla especial por su obra Carne y Arena. En colaboración con Emanuel Lubezki, director de fotografía, el proyecto hace una experiencia artística, cinemática y multimedia en la que el espectador vive lo que es ser un inmigrante y se puede apreciar en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en la Fundación Prada de Milán y el Centro Cultural Tlatelolco. El reconocimiento le será entregado el 11 de noviembre en la sala Ray Dolby Ballroom del Hollywood en Highland Center. Esto es Elementos. Usted nos sintoniza a través de la señal de C7 Jalisco. Gracias por su compañía. Y bueno, ya muy cercanos a nuestro tradicional Día de Muertos, hay muchas actividades en zona metropolitana en relación a nuestras tradiciones. Y para hablarnos de las actividades en el municipio de Tlaquepaque, doy la bienvenida a María Elena Limón García, presidenta municipal de Tlaquepaque. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarnos. Un placer y además, bueno, acompañada de unas lindas catrinas infantiles y Catrina adulta también. Así es. Gracias por visitarnos. Y platicábamos, María Elena, me estabas diciendo, bueno, ayer fue el desfile con muchísimo éxito. Sí, estamos muy contentos porque se dieron cita a más de 25,000 personas. Wow. Familias encantadoras, iban desde el abuelito, la tía, el sobrino, el hijo, el bebé, todas a disfrutar este espectáculo que estuvo de verdad maravilloso ayer en las calles de Tlaquepaque. Iniciamos a las 7, terminó a las 8:15 y bueno, pudimos ver a miles, bueno, no miles, muchísimas catrinas infantiles, catrinas pues ya grandes que por ahí nos están echando el ojo. Pero bueno, fue un ambiente muy familiar y sobre todo de tradición, de rescatar esto que nos enorgullece como México, como mexicanos ante el mundo, el festejo del Día de Muertos. Sin duda, pues que felicidades por la muy buena convocatoria de esta actividad. Y bueno, el festival de Día de Muertos tal cual en Tlaquepaque, Tlacalaca, ¿verdad? Sí, es Tlacalaca Fest, es su séptima edición. Y bueno, vamos a tener del día primero al día 5, durante todo el día, más de 200 altares de muertos en la calle Independencia, en la calle Hidalgo, en el Centro Cultural El Refugio, y va a haber más de 80 espectáculos culturales para que nos acompañen a vivirlos totalmente gratuitos y sobre todo haciendo este rescate a la tradición. Claro, en tan solo 5 días, 80 espectáculos. Además, bueno, si de por sí la visita a Tlaquepaque siempre ya es obligada. Ya es obligada y es bella, con estos más de 240 altares, pues también debe ser muy espectacular. Sí, además del concurso de catrinas infantiles, va a haber el concurso de catrinas para adultas, también tenemos el desfile de las novias difuntas y bueno, vamos a tener también el día 2 un espectáculo magnífico, vamos a tener un espectáculo de pirotecnia, más aparte tenemos a Mercedes Medina a las 7 de la noche para que puedan ir todos los ciudadanos de la zona metropolitana a disfrutar sobre todo de esta bella arquitectura que tiene nuestro municipio, que es Tlaquepaque en la zona centro. Y con este espectáculo de pirotecnia y bueno, Mercedes Medina además engalanando el mero día, ¿no? El día 2 de noviembre. Sí, el día 2 es el día de los santos difuntos. Y iniciamos a las 7 de la tarde, así es que esperamos, va a ser un día para estar en familia, como lo fue el día de ayer, y nos da mucho gusto, bueno, porque son nuestras raíces, y creo que es importante fomentar en nuestros pequeños el gusto por nuestras tradiciones y que no traigan tradiciones de otros lugares que no nos representan más que esta fiesta que es netamente mexicana. ¿Y qué más queremos, no? Con lo extraordinario que son nuestras tradiciones. Así es. Entonces, el programa completo de actividades del festival del primero al 5 se puede consultar en línea. Sí, es en www.tlaquepaque.gov, ahí pueden ver todos los horarios y podemos ver también en la página de Facebook de Tlacalaca Fest. Ahí podemos ver todas las actividades y bueno, es Tlaquepaque, iniciamos actividades desde las 10 de la mañana, terminamos a las 9 de la noche los 5 días, así es que no hay por qué tener excusa para no poder ir. Además tenemos una gran oferta gastronómica. Sí, claro. Y muy elaborada para estos días, especial. Tenemos el pan de muertos y en muchos restaurantes, bueno, hicieron un menú especial dedicado a estos días, a este Día de Muertos. No, entonces así los esperamos. Tlaquepaque es un lugar donde hemos rescatado las tradiciones y además está de moda.
moda, y está de moda, pero con verdaderas tradiciones que nos enorgullecen. Excelente, agradecemos mucho la visita de María Elena Limón García, presidenta de Tlaquepaque aquí en Elementos, y gracias. Por supuesto de las Catrinas que nos han visitado también. Y sobre todo, qué orgullo, mira, ve nuestras pequeñas ya sintiendo esta tradición, vistiéndola con mucho orgullo, y están hermosas además. Bellísimas, ahí estuvimos disfrutando en pantalla de el extraordinario trabajo que hicieron con sus personajes. Muchas felicidades. Pues los esperamos. Muchas gracias. Y en Elementos, continuando con información, el pasado 27 de octubre se cumplieron 200 años de la muerte de Pedro Moreno, y en Lagos de Moreno lo conmemoraron con una serie de actividades. Una de ellas fue un desfile por las principales calles de esa ciudad. La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno, en conjunto con otras instituciones culturales e históricas, conmemoraron el bicentenario luctuoso del insurgente Pedro Moreno, organizando un programa de actividades culturales entre las que se destacó un desfile en las calles principales del lugar. Entre las autoridades que asistieron al evento estuvo el subsecretario de Administración, Mauricio Gudiño, quien nos comentó. Bueno, realmente para el estado de Jalisco y para esta región de Los Altos, fue muy importante el trabajo y la labor histórica y patriótica que hizo Pedro Moreno, ya 200 años de su fallecimiento. Me parece que estos festejos son importantes por el desarrollo que ha venido teniendo y el liderazgo regional de Lagos de Moreno. Pedro Moreno fue originario de la Hacienda de la Daga, jurisdicción de Lagos de Moreno. En la independencia entró en relaciones con los caudillos insurgentes. Sospechoso a los ojos de las autoridades españolas, vigilado y amenazado de prisión, se marchó a su hacienda La Sauceda. Ahí organizó una partida de campesinos con los que se dedicó a combatir a las fuerzas realistas. El jefe del Estado Mayor de la 15ª Zona Militar en Zapopan, Gaudencio García Rodríguez, dijo: bueno, el amor por la patria es lo más importante, ¿no? Cuando alguien quiere al país en donde nació y defiende sus ideales, pues concluye justamente en esto, en un héroe, ¿no? Es un héroe muy importante para nosotros, y claro, lo que le digo a la gente es que amen al país, que defiendan los intereses de nuestro país, que sigan participando en estos eventos, ¿no? Que ensalzan el civismo ciudadano. Al evento asistieron camionetas, artilleros, ambulancias, patrullas, jinetes de caballería, pelotones de auxilio, personal de enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes desfilaron e hicieron honor a la vida y lucha de Pedro Moreno. Los asistentes contentos aplaudieron y expresaron: pues yo nunca había asistido a un desfile de estos, no sé si ya había habido, pero me pareció genial, muy padre. Pues no sé, muy interesante, a mí me gustó mucho. Ah, pues bien, sí, estuvo muy bien, muy bonito, nunca había habido uno así. Aquí nunca había habido uno así, estuvo muy bonito. ¿Qué sintió cuando vio a los perritos? Oh, más cuando vimos a los perritos, más cuando vio a los perritos, mucha emoción. Estas son imágenes de Juan José Berlanga. Para Elementos, Claudia Padilla. Y ya saben que como todos los lunes tenemos visita de un municipio. El día de hoy nos acompañan desde Valle de Guadalupe, Jalisco. Y están con nosotros Ismael Vera, regidor de Turismo y Cultura. También nos acompaña la oficial mayor Patricia Casillas y el director de Comunicación Social, Eric de la Cruz. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias. Y bueno, además con parte de la riqueza gastronómica que ustedes pueden ver en pantalla, tenemos desde quesos, licor, dulces, hay cajeta también, que bueno, esto nada más es una probadita de todo lo que nos ofrece el municipio de Valle de Guadalupe, una joya de los Altos de Jalisco, ¿no? Así es, Adrián, en Valle de Guadalupe nos gozamos en tener una riqueza gastronómica muy importante, producto justamente del trabajo de las manos guayalupenses. Hay tequila, el agave se cultiva en nuestras tierras, la leche, entendiendo que Valle de Guadalupe se encuentra dentro de la cuenca lechera de Los Altos y el Bajío, por supuesto, y también tenemos un poquito de picante, que aunque no estamos tan cerquita de Yahualica y tenemos la denominación de origen, también, por supuesto, se juega con este producto alimenticio. Y que, bueno, además es un municipio que podemos decir que cada uno de sus rincones son un atractivo para sus visitantes, ¿no? Desde la arquitectura religiosa, la arquitectura civil, su plaza principal, sus portales. Hay mucho que ver y mucho que conocer en Valle de Guadalupe, ¿no?
Así es, pues Valle de Guadalupe es un pueblo muy pequeñito, pero es un pueblo muy cálido y muy bonito. Tenemos atractivos turísticos que ustedes podrían visitar, toda la gente que nos está viendo podrían visitar. Tenemos la presa El Salto, que es una de las presas más grandes de la región alteña. Contamos con un parque ecoturístico en el que pueden ir a hacer actividades de camping, de ciclismo, pesca deportiva, paseos en lancha acuática y pues degustar un rico pescado. Y bueno, hablando de la charrería, es una actividad muy importante para el municipio de Valle de Guadalupe, ¿no? La charrería, sus lienzos. Tenemos un lienzo charro que se denomina Zenobio Barba. Es un personaje centenario ya de nuestro municipio que puso un alto el nombre en la región y el estado de Jalisco. En nuestro municipio todavía hay familias completas que se dedican a esta actividad, al deporte más mexicano, y que desde pequeños empiezan con el floreo de soga, empiezan participando en los ballet, en la música, y ya más grandes aprende el hombre, el charro completo, a hacer todas las suertes. Y sin duda, los charros que provienen de este municipio tienen relevancia a nivel estatal y a nivel nacional, ¿no? Sin duda alguna, no solamente están las asociaciones de charros, la Zenobio Barba y la Valle de Guadalupe, que tienen actividades en el municipio, principalmente en las fiestas más importantes, que son en noviembre y en enero, sino que también muchos de ellos participan en asociaciones de charros ya como una opción de trabajo en el estado y en diferentes grupos privados. Y bueno, como en todos nuestros municipios, la recomendación es iniciar por su plaza, en este caso la Plaza Hidalgo, ¿no? ¿Cuáles son las características o lo que nos ofrece la belleza de este sitio? Un espacio de encuentro. La Plaza Miguel Hidalgo es la plaza principal frente a la parroquia. En ella todos los domingos se escucha música, hay serenata. En las fiestas, en noviembre, en enero, es cuando todavía las mujeres ataviadas con sus mejores vestidos dan vueltas alrededor de la plaza para encontrarse con sus amigos, tanto del pueblo como aquellos que vienen a visitarnos. Y en el transcurso del año, pues igual se aprovecha para comer un helado, escuchar la serenata, las golondrinas y pasar una tarde agradable. Eric, ¿cuál crees que sea la mejor manera de disfrutar, por ejemplo, en un fin de semana de este municipio para entender su pasado, para entender su presente y también para vivir como lo hace la gente que vive en Valle de Guadalupe? Mira, Adrián, como comentaba el regidor Ismael, el Valle de Guadalupe se ha posicionado en los últimos años como un rincón más para visitar, gracias al ecoturismo que está en la presa del Salto. Está concesionado a un grupo pesquero que tiene el nivel, está certificado a nivel nacional ese grupo pesquero, con la pesca del pescado tilapia, y es un espacio muy agradable para pasar un fin de semana, zona de camping, pesca, actividades de ciclismo. Tienen una zona arqueológica además, ¿no? Así es. Un pequeño centro habitacional fue descubierto producto del trabajo de los doctores en arqueología Beatriz Barba y Román Piñachán. Es un centro habitacional que en los 80 se rehabilitó una parte y ahí se hizo el descubrimiento de algunas piezas que dan muestra de que hubo actividades de las poblaciones precolombinas. Pues creo que es un municipio que nos espera con los brazos abiertos y para todo tipo de turistas, además desde el que busca el descanso, estar en contacto con la naturaleza, también los que buscan antojitos típicos. Y la invitación es para que ustedes visiten Valle de Guadalupe si se puede este mismo fin de semana. Así es que muchísimas gracias por su visita, gracias por compartirnos parte de la riqueza. Al contrario, Adrián, y siempre gracias. Bienvenidos, no solamente quienes nos escuchan, sino háganlo saber a sus familiares. Valle de Guadalupe es un pueblo de brazos abiertos y un lugar privilegiado para vivir. Así es, una joya de los Altos de Jalisco. Muchísimas gracias, Patricia Casillas, oficial mayor, a Eric de la Cruz, director de comunicación social, y también a Ismael Vera, regidor de turismo y cultura de Valle de Guadalupe, Jalisco. Gracias. Continuamos con más en Elementos. Con las piezas 3.1416 y Macho Man 21, concluyó sus actividades el Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González en su edición número 20. La compañía de danza Tania Pérez Salas de la Ciudad de México fue la encargada de dar cierre al encuentro que reunió a 32 grupos artísticos, 18 locales, 7 agrupaciones nacionales y 3 compañías internacionales.
continuamos con más en Elementos y ahora pasamos a la música y referente a actividades que continúan en el Festival Cultural Sucede Guadalajara. Me da mucho gusto recibir a Óscar Sánchez, guitarrista de Rotor Proyecto. Bienvenido. Qué bueno que Muchas gracias acompañes. Por el espacio. Que bueno, vamos a platicar de este proyecto, como su nombre lo menciona, Rotor Proyecto, que tiene 3 años de formado y que, bueno, se forma de una manera curiosa, pero de una manera muy natural, ¿no? Un proyecto entre amigos y justo se forma en ensayos de Avilés y Extraños. Sí, así es. Nosotros pertenecíamos al grupo de Avilés, ahí con Carlos. Llevamos trabajando con él 6 años, pero llegó el momento como que no podía... entrar nuestro género que tanto nos gusta, ¿no? Entonces de ahí partimos. Carlos decía, ¿sabes qué? Suena muy bien, vamos haciéndolo aparte si quieres, porque empezamos a meter el sonido de ahí en unas canciones que quedaron ahí grabadas, pero Carlos buscaba el sonido mexicano, ¿no? Okay. Pues ya es que él es de Sonora, entonces quería agarrar su raíz, entonces pues decidimos formar ahora sí el proyecto aparte. ¿Cómo supieron ustedes cuál era el momento indicado para que despegara este proyecto y para ir tomando su propio camino? Fíjate que fue algo curioso. Ya es como la necesidad de uno, ¿no? Uno no lo piensa, pero duramos como 3 meses trabajándolo en que si entraba o no entraba el sonido, si lo queríamos hacer formal o no. Pero llegó un momento en que decidimos... Como que la música nos dijo, ¿sabes qué? Ya son varias canciones, necesitamos sacarlas. Claro. Entonces, pues fue ahí el preciso, fue el momento preciso para exponerlas. Esto fue un 29 de noviembre del 2013. Fue la primera presentación que hicimos al lado de una banda que se llama Garigoles. Y de ahí tocamos con una banda uruguaya que se llama La Vela Puerca. A ellos les gustó tanto que nos invitaron a hacer una gira por Argentina a menos de un año. Okay. Teníamos. Entonces fue cuando dijimos, ya, decidíamos esto, ¿no? Y poco a poco ya hemos ido a Colombia, estuvimos aquí en unos festivales con Cuca, la fiesta de octubre, entonces ha tenido movimiento. Entonces, al parecer va sobre ruedas, ¿no? Todo el proyecto. Y bueno, obviamente esto parte también de la necesidad de expresión de un artista, ¿no? Y de querer dar a conocer su propuesta, que hablando de Rotor Proyecto, es instrumental, parten del rock, pero hay fusiones muy interesantes, ¿no? Sí, fíjate que es como... Una vez ahí en Argentina nos decían que no teníamos género. Okay. Porque tenemos tanta... Por así, Berta, así, como pues, muchos sonidos. Es muy diverso y muchas influencias de géneros, ¿no? Sí, de es que el hecho yo creo que sale el sonido muy natural porque algunos elementos, más bien pues, todos los elementos de la banda, pues, tocamos diferente, ¿no? Participamos todos en varios proyectos. Por ejemplo, José Luis Mejía está ahorita ahí trabajando con Porter, es el baterista. Uh-huh. Está Alemán, que es trabaja con Claude Meyer, le gusta el jazz. Está Hugo Allenegui en el trombón, que es salsero 100%. Israel, que está ahorita en una banda de rock para niños que se llama Los Peliguanes. Yo pertenecí a esa banda y me dediqué ahora sí, mejor a... Ya ocupaba a alguien en oficina Rotor, ¿no? Entonces decidí mejor clavarme a la banda, a este lado. Pero sí, todos son muy diversos. Y pues eso es el producto que sale, ¿no? Súper diverso, me imagino la complejidad de los procesos creativos, ¿no? Cómo se va enriqueciendo desde la perspectiva de cada uno de los integrantes. Sí, de hecho, fíjate que Rotor tiene esta modalidad porque es difícil, ¿no? Es como yo que he estado en tantos proyectos, decíamos, esta canción debe sonar a tal línea. Y aquí con Rotor es al revés. Es, yo tengo esto, ok, entra, lo toca y mira, encajó. Ok, esto toca, encajó, ¿no? Entonces te digo, por ejemplo, volviendo al tema de Argentina, decían que éramos una banda power trio, pero con una manera orquestal, ¿no? Que juntaba a la gente que le gusta el rock, se viene a escucharnos, pero a la gente que no le gusta el rock también se viene a escucharnos, pues. Entonces es como cuando una siempre que tocamos... Una posibilidad de público, sí, ¿no? Cuando tocamos se ve pues, diferente tipo de público y es bonito a la vez, ¿no? También. Bueno, felicidades además porque recientemente lanzaron su primera producción musical, sí, que es Comunicación a Granel. Sí. ¿De qué va esta producción? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué tanto tiempo para que se materializara este disco? Mira, estuvimos trabajando durante 3 años, que fue lo que tiene la banda. Pensamos en crear canciones, más nunca en ponerlo en físico. Uh-huh.
Y llegó un momento en que teníamos invitación este año a ir a Barcelona y no quisimos ir. Dijimos, es que no, creo que ya merecen las canciones algo más, más material. Y nos dedicamos a trabajar en el disco gracias a Andrés Huerta, que estuvo en la producción. Ahí también grabamos ahí en SoundTube. Y estuvo el ¿cómo se puede decir? Lo de Proyecto de Producción, hubo una convocatoria. Fue beneficiario, ¿no? Y convocatoria se benefició, entonces de Cultura, ¿no? Decidimos sacar el disco así, ¿no? Y ahí, mira, estamos teniendo las presentaciones a base también de lo que es el Festival Sucede. Ahí metimos también la convocatoria, salió beneficiado y ahorita tenemos algunas presentaciones ahí. Pues enhorabuena, que va despegando este primer material poco a poco, que, bueno, ya con toda esta historia y todo lo que me has platicado del grupo, pues ya pues es un camino... un camino largo en poco tiempo, ¿no? Podemos decirlo, y pues sin duda vienen más cosas ahora con Comunicación a Granel. Sí, esperemos que sí, pues pueda salir al público, que la gente se acerque. Nos ha ido bien ahorita en las presentaciones, entonces queremos pues darle con todo, ¿no? Y ustedes van a poder escuchar en vivo Comunicación a Granel con este concierto y espectáculo de Rotor Proyecto el 1 de noviembre a las 8 de la noche en Plaza Cívica Talpita, ¿cierto? Así es, sí es. Como parte del Festival Sucede. Sí es. Bueno, pues sus redes sociales, plataformas digitales, ¿dónde podemos escuchar su música? Ok, pues la música está ya ahorita en lo que es más común para toda la gente, ¿no? Lo que es Spotify, YouTube, Shazam, iTunes, está toda la música en digital. Y las redes sociales que tenemos, googleándolo, con Rotor Proyecto aparece lo que es el Facebook, el Instagram, Twitter, pues también ahí, ¿no? Ahí nos encuentran. Tenemos una página de internet que es www.rotorproyecto.net. Y bueno, pues yo creo que por ahí van a encontrar un poquito de material. Pues para que lo sigan y para que estén al pendiente de su trabajo, Oscar Sánchez, integrante de Rotor Proyecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Y los esperamos ahí el 1 de noviembre. Así es, a las 8 de la noche, Plaza Cívica Talpita, como parte del Festival Sucede. Continuamos con más en Elementos. Después de viajar por Bulgaria, Dinamarca, Holanda, Israel, entre otros países, el artista jalisciense Carlos Alberto García regresó a Guadalajara para preparar sus siguientes proyectos, que incluyen festivales en Estados Unidos y algunas exhibiciones en nuestro país, siempre imprimiendo un mensaje social y la esencia de México. Nos gusta representar muchísimas cosas, siempre nos gusta llevar la cultura mexicana, pero a la vez también queremos como ejercer una función social, un mensaje más profundo. Por ejemplo, últimamente estuve en un par de festivales donde quería llevar como más un mensaje de paz. Uno de ellos fue en Ciudad Juárez y entonces dije, bueno, si voy a uno de los núcleos que empezó con todos estos problemas de violencia contra la mujer, quería llevar algo como que todas las mujeres puedan vivir libres, sin miedo. Exaltar la riqueza humana y los valores mexicanos, dijo García, son necesarios para movilizar a una sociedad lastimada como la nuestra, que bien puede reflejar las realidades de otras culturas, según ha comprobado durante sus giras de arte urbano. Bueno, la verdad es una experiencia que uno no puede describir hasta que la vive. Ciertamente es muy cansado estarse moviendo de un lugar a otro. A veces es llegar a una ciudad en un país diferente, pintar 2-3 días seguidos y al día siguiente, sin conocer nada, moverte otro día de viaje a otro país y así. Sí es agotador, pero realmente es muy bonito. Todo el acercamiento que tienes en primer lugar con la gente de la ciudad donde vas, nos reciben muy bien, siempre es un trato muy amable. Y el contacto que tenemos con otros artistas del medio siempre pues es una hermandad muy, muy fuerte. Para Elementos, Gloria González. Para que disfruten de la vida cultural en nuestra ciudad en estos días con muchísimas actividades. Pueden volverlas a consultar en las repeticiones de Elementos en nuestro canal de YouTube en C7 Cultura. Y bueno, recordarles que tenemos retransmisión cada día a las 11:30 de la noche. Y también continúen haciéndonos llegar sus comentarios, saludos y cualquier duda que tengan a través de nuestras redes sociales, @elementosC7, @palomacumplido, @adrianpene. También denle like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más.
para niños en Parque Andador Vicente Morales, calle Alfonso Toro, esquina calle Concepción Noriega, miércoles a las 18 horas. Merolico el títere de plaza en plaza con la compañía Kikapó, Parque Portland, calle Ignacio Lucio Gutiérrez, entre la calle Juan I. Matute y calle Francisco Ugarte, a las 6 de la tarde. Happiness, de Anhelo Teatro, el miércoles a las 18 horas en Jardín Barlovento, calle Isla Barlovento, entre Isla Trinidad y Avenida Cruz del Sur, Colonia Colón. Las únicas malas palabras con Diagonal Teatro, el jueves a las 6 de la tarde en Parque Público Montes Urales, calle Monte Olímpico, entre calle Sierra de Tepehuanes, calle Sierra de Mapimí Sur y calle Montes Urales. Esto es Elementos, gracias por su compañía y su preferencia. Escuchamos ya parte de la agenda cultural, tenemos más detalles en nuestras redes sociales. En estos días con el festival sucede muchas actividades en espacios diversos y tenemos más información. Así es, Paloma, vamos a compartirles algo de plástica y es referente a la artista Adri del Rocío, quien hizo una pausa para venir a su tierra después de participar y ganar varios concursos internacionales. A través de los colores, Adri del Rocío comparte con el mundo su muy particular visión. Sin importar si la obra será plasmada en un lienzo, un muro o en el piso, sus piezas tienen como punto focal la mexicanidad y nuestra tradición, expresión que es bien recibida en todo el mundo, dijo Adri del Rocío. Me alegra mucho de que mi obra es muy bien recibida por el público de allá y aunque a veces no eran de primero, segundo y tercero, solo había premio del público y también lo gané, entonces pues me llena de orgullo de que las personas se sienten conectadas con mi obra o les gusta en cierta forma que me apoyan independientemente del país en que esté. Especializada en la pintura en 2D y 3D, la jalisciense está comprometida con el arte y promueve en el estado el encuentro Gises por la Paz y Festival de Colores de Jalisco, entrega de la que habló. La debo de realmente sentir para poder luego transmitir lo que quiero. Entonces, escribo mucho antes de empezar a hacer un boceto, luego hago el boceto, y creo que lo que hago, o sea, con lo que tú mencionabas, con todo el colorido de que traigo inspirado en la cultura mexicana, con nuestras costumbres, estoy muy orgullosa de lo que somos. Entonces, diario creo que se ve reflejado en eso, y aparte, pues me apasiona mucho, ¿no? Y entonces hago como una obra como si fuera la última que fuera a hacer, ¿no? Entonces sí me entrego al 100. Técnica, tiempo y temática son puntos a perfeccionar para Adri del Rocío, quien este año hizo una gira de 3 meses que inició en Canadá para de ahí cruzar el océano y visitar las principales ciudades de Europa, en donde superó retos como las texturas del piso y los cambios climáticos. Siento que cada vez me exijo más. Hago obras más grandes en el mismo tiempo o con más detalle. Entonces, pues aparte me estoy retando personalmente, independientemente si sea concurso o solo exhibición. O sea, creo que es lo importante, ¿no? Que el compromiso es contigo, independientemente si estás trabajando aquí o en China o en donde sea, ¿no? Detenerse en el ejercicio del arte para Adri del Rocío es impensable, pues a través de este vuelve a renacer, a reinventarse. Descubre los detalles que le ofrece el entorno y sus raíces, por lo que ya prepara su siguiente participación en festivales y exhibiciones. Mi próximo festival es en Estados Unidos, en Florida, y después regreso a México, a Guanajuato, al Festival de Guanajuato a finales de noviembre. Y pues bueno, espero que me sigan. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Gloria González. Y el actor tapatío Alejandro Rodríguez llega al escenario con Lluvia, 170 letras para volver a empezar. Hace 3 años de una anécdota personal que después se fue desarrollando como una estructura dramática y que contó con diferentes asesorías. Una de ellas del director y dramaturgo David Jiménez Sánchez. Nació Lluvia 160 letras para volver a empezar, con dramaturgia y actuación del tapatío Alejandro Rodríguez, quien nos platicó. La obra habla sobre los ciclos. Se llama 160 letras porque todo inicia cuando el personaje está mandando un mensaje de esos mensajes que sabes que te pueden cambiar la vida y lo está pensando, ¿no? Y en ese momento se le vienen flashbacks
sobre una reflexión que él tiene de que siente que la vida ha sido como un gran espiral, un círculo de, que se repite, se abre, se cierra, se vuelve a abrir y parece que se abría de la misma manera como ya se había abierto. La historia se cuenta debajo de la lluvia, convirtiéndola en una metáfora del amor y los ciclos. Es la primera obra escrita en su totalidad por Rodríguez, quien nos compartió cuál fue su principal reto. Y pues creo que el gran reto ha sido eso, como realmente construir todo el proceso que tuve que pasar para llegar a un resultado en el texto dramático. Y bueno, viene el montaje y a mí me gustan mucho los monólogos, los unipersonales, pero al estar solo en escena sabes que siempre necesitas gente que esté detrás de todo. Cuando fue tomando forma llegó el apoyo del FONCA dentro del programa de creadores escénicos. Después a este proceso, al que el artista definió como enriquecedor y creativo, se suman las compañías Paralelo Teatro, A la Deriva Teatro y Susana Romo como directora escénica. Este es un proyecto que es independiente a La Deriva y que eso nos lleva también a investigar por otros lenguajes, ¿no? Y investigar también de una manera muy profunda la necesidad de contar esta historia por Alejandro, en mi caso desde la dirección, ser muy respetuosa de lo que él está provocando. Esta es una ciudad que en la mayoría de los proyectos que surgen a nivel escénico son proyectos generados por actores. Es como una particularidad de lo que sucede en Guadalajara y eso es muy importante porque cuando son proyectos que generan actores, surgen de una necesidad muy, muy genuina y muy honesta. Alejandro Rodríguez usa sus herramientas como creador y su preparación como actor, músico, titiritero, bailarín en Lluvia, 160 letras para volver a empezar. Obra dirigida para adolescentes y adultos que se presenta en el Estudio Diana del 4 al 26 de noviembre, los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Estas son imágenes de Armando Peña e información de Erika Chávez, Elementos. El conocido cantante guatemalteco Ale Mendoza busca cautivar a Latinoamérica. Esto lo compartió en su reciente visita a Guadalajara. Tengo una curiosidad contigo, sí. A veces ni yo mismo me lo explico. Por ejemplo, hoy me dio contextual y decirte. El reconocido artista urbano de origen guatemalteco, Ale Mendoza, cuya carrera inició en 2011, ahora busca la misma popularidad y reconocimiento que en su tierra natal, en México, pues desde hace unos años tomó la decisión de mudarse a la capital del país para buscar la oportunidad de expresar su concepto. Mendoza recordó aquel momento decisivo para la que ahora es su carrera. Era una Navidad, va a ser para agradecer, simplemente para dar gracias. Y llega ese momento donde empiezo a cantar, el amor de madre, de decir qué lindo cantas. Y yo sabía que yo no cantaba nada porque nunca había cantado en mi vida. Pero ese encontrar, mira, ese amor, tuve un primer encuentro con la música. Me enamoro de la música de una manera increíble. Encuentro en la música un desahogo. Encuentro una carrera demandante, de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucha soledad. De encontrarme conmigo mismo y decir qué es lo que yo quiero como persona, uno, dos, como artista, qué quiero plasmar, cómo quiero que la gente me vea. Y fue decir, bueno, me gusta, me lo estoy disfrutando, vamos a hacer las cosas bien. Motivado a poder figurar a nivel internacional, ya que de acuerdo al cantante en Guatemala es muy complicado, se mudó a la Ciudad de México decidido a sobresalir con el lanzamiento de su primer material discográfico, Sueño Igual Realidad. Ahora ya cuenta con dos producciones y prepara la tercera, de la cual ya se desprende el segundo sencillo, En Mi Cama. Hoy vivo de esto, gracias a Dios. Tengo dos discos, vengo preparando el tercer disco ahorita, vengo presentando el segundo sencillo de mi tercer material discográfico que sale prontito. Esto viene para el año entrante porque estoy haciendo distintas colaboraciones con diferentes artistas que me han dado la oportunidad de ir creciendo como artista, que he aprendido de diferentes artistas como Justin Quiles, como Joe Willy Randy, Andy Rivera de Colombia. Hoy día voy a tener la oportunidad de aprender de Farruko. Es algo que me tiene bastante contento, con bastante ansiedad de la buena, porque voy a poder plasmar una canción bien bonita que yo sé que me va a llevar a otro nivel. Siempre me ha gustado aprender de gente que lleva más tiempo en la industria que yo,
porque quizá me han ayudado a brincarme ciertos escalones donde quizá me pueda lastimar, pero quizá me he lastimado también, y eso es lo que te hace guerrero, es lo que te hace pues crecer y aprender como artista. El video oficial En Mi Cama y su versión salsa ya están disponibles en YouTube, además de plataformas digitales. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. Rich music, did the melody. Okay. Dale. Bueno, y entre tantas invitaciones y tantas sugerencias musicales, escénicas, para todos los gustos, estamos llegando al final de una edición más de Elementos. Ando muy trabalenguas. No hice trabalenguas, discúlpenme. Yo quiero recordarles que hoy, en el marco de los Lunes de Música Popular Contemporánea, en el Teatro Alarife Martín Casillas, a las 20 horas, estará presentándose Paola Vergara con su proyecto WOM. Es un homenaje a la creación. Que además ya la tuvimos aquí, canta. Ay, cantó hermoso, ¿no? Muy lindo. Muy lindas versiones y reversiones de su música, y también estrenando temas nuevos para quien tenga oportunidad de ir. Es con entrada libre. Y de regreso en su tierra, además. Exacto. Esta es una de las muchas posibilidades que hay. Si nos quieren compartir ustedes qué eligen de todas estas opciones para disfrutar en nuestra ciudad. Estamos llegando al final de Elementos el día de hoy con una probadita de qué hay mañana. Así es, mañana nos visita Jorge Tadeo y Lucy Arce para hablarnos de Peer Gynt, ópera teatro que se va a presentar en el Teatro Degollado. Y en el marco del Día de Muertos, en el Centro Cultural Colomus, también tendremos información de lo que estarán realizando, y estará con nosotros el Zanate. Esto y mucho más mañana martes aquí en Elementos. Y bueno, un saludo a quienes nos ven en la retransmisión. Buenas noches, provecho si es que están cenando. Y también un saludo. Muy tarde para cenar, Adrián, solo tú. Bueno, quién sabe, a lo mejor salieron tarde de trabajar o se fueron de fiesta antes, ¿no? Un saludo también a quienes siguen nuestros programas en nuestro canal de YouTube C7 Cultura. Y recuerden nuestras redes sociales, @elementosc7, @palomacumplido, @alianpeña, y like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención a este espacio y continúen disfrutando de la señal de C7. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña. Adiós.